ya tal vez el día de hoy ustedes empezaron a ver en la red la destrucción de los búnkers, que era una parte de las fortificaciones que no habían logrado destruirse porque estaban pues en terrenos privados y pues premiamos al debido proceso, es decir, que llegó el Ministerio Público y una orden del juez. Esa foto ya estarán subiendo y esto pues es satisfactorio porque fue uno de los temas que los alcaldes pidieron la semana pasada cuando se llevó a cabo la estrategia de desarrollo. El reporte del comandante de allá, de ingenieros, por el momento ya van destruyendo tres, yo esperaría de que era alrededor de seis edificaciones así como que muy sobresalientes e importantes. Si va a continuar el estado de sitio, si van a considerarse otros estados especiales, sí, venimos de un gabinete donde ya se empezó a discutir y el presidente a escuchar opiniones en cuanto de parte de los ministros, en cuanto de cuál sería el mecanismo más adecuado a seguir. Entonces esto sigue mañana, el día viene temprano, entonces están tomando las decisiones en cuanto a qué acciones se van a seguir hablando de los estados especiales. Hay una tranquilidad en el área, siguen las acciones de erradicación, sigue, ahorita por ejemplo, está cuerpo de ingenieros que ya llevaron a dos empresas a evaluar la situación de las fuentes de agua para hacer unos pozos, ya se tiene el estudio y pues todo esto ya se le puso al tanto al señor presidente.